No hay más increíble. Hola, 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 ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Nuevo programa de Canal 7 Es Mundial con la novedad sobresaliente de el chiquito Sergio Romero y otras cositas más que le vamos a ir contando a lo largo de este programa. Ya saludo al panel, Nico Ramonda, buenas noches. ¿Cómo te va, Héctor? El saludo para todos. Marcelo. Privé Cagdela. Ah, bueno. Vamos bien. Y mandó el boleto de Navidad, yo no puedo saludar en ruso, estamos todos locos. Ah, está bien, está bien. Belén Córdoba, buenas Hola, noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. Katia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor. Ahí está. Bueno, muy bien. Saludo. Claro. Pero el saludo es el formal, el mío es para la popular. ¿Cómo es? Exactamente. Здравствуйте es más formal y Привет, как дела es más relajado. Ahí está, más relajado. Silvia, Alicia, Bela, ¿cómo te va? Lamentables noches. Ahí está. Con eso dijo todo. Ah, cierto que Silvia Vela era la de Romero dependiente o la de Silvia Vela Romero titular. Silvia Vela de Romero. Fundamental. Claro. Que no se caiga Agüero porque llorás acá. Sí. Julián López, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo se va, Bu? Se queda en el mundial de Francia. ¿En francés? ¿Por qué no? Está atrasando unos cuantos mundiales, López. Pero perdimos el mundial. Bueno. ¿Qué título que acaba de tirar Julián López apenas arranca el programa? Julián López dice Romero, perdimos el mundial. Para Julián, si se juega el fútbol con 11, no con el arquero nada más. Para mí, digamos, esta lesión lo que hace descomprime es que ya no tiene que justificar el técnico que iba a ponerlo de titular Armani, así que esa situación ante esta lesión, digamos, es como que ahora no va a estar en la mira de nada, sino que Armani ya es el titular. ¿Vos creéme? No, esto sí es título. Vamos, vamos a tocar Armani ahí, porque esto las últimas sí informaciones, viste, cuando un jugador titular se lesiona, sale un tiempo, entra el suplente, y después está el dilema de que si el suplente es mejor que el titular en el rendimiento, o el técnico le termina respetando la titularidad a quien ya venía. En este caso lo dejaron afuera a Nahuel Guzmán y se supo que Nahuel Guzmán ha sido citado nuevamente por esto de Chiquito Romero. La pregunta es, ¿está bien que se haya respetado a Nahuel Guzmán, que lo sacaron de la lista en la decisión final de Sampaoli? ¿O tendría que haber sido Marquezín, que se habló que estaba palmo a palmo con Armani? ¿Por qué Marquezín? A ver, vamos a la lógica. ¿Cuál es la lógica? Tenía que ser Guzmán. Guzmán es el que estaba entre los 35. Sí, claro. Me dirán, bueno, pero hay otro nivel. Dejemos de analizar buenos momentos, que en realidad Guzmán tampoco es que pasa por un terrible momento. No, no, o sea, no, que es un arquero que también formó parte del proceso de selección. Y que me no parece. Tuvo buen rendimiento, ¿no? Y que de hecho, en algún momento. En la selección no. Pero en su club lo tiene. Guzmán, listo, llamalo, Sampaoli. Hola, Guzmán, mañana te sumás. Sí, listo, mañana está. Menos mal que no. Más allá de la parodia del padre. No debe haber leído lo que dijo el padre de Guzmán. Guzmán, que fue una carta dura, lamentable. Dura. Bueno, pero Guzmán en su momento también dijo que el técnico, cuando tenía que elegir jugadores, no tenía que ver cómo iba el momento con respecto a Armani también. No, opinó, digamos, bien. También no muy bien de su compañero ahora en la selección. Y bueno. Para mí, o sea, si vamos al caso de esas situaciones, para mí el arquero que el titular es caballero. Yo coincido y más, con Julián. El próximo martes podríamos ver ya el equipo titular de la selección frente a Haití. Bueno, que pero es el partido que despide. Bueno, pero no va a poner todo ahí. Bueno, Julián, только ты не говоришь, что Аргентина проигрывает. Аргентина выиграет без Ромеро и без Ромеро. Увидишь. No, me gustaba Ромеро. Katia, Katia le habla en ruso y Julián López contento en castellano, habiendo entendido todo lo que entendió Romero nada más. Sí, bueno, bueno, indudablemente que es una noticia fuerte porque primero desde lo futbolístico te estás quedando con el arquero titular de mundiales anteriores, de un proceso de eliminatoria que, si bien es cierto, fue difícil, pero Argentina está en el mundial. Es fuerte para el grupo, porque el grupo se va a resentir ante una noticia como esta. Y además, dentro de lo que será el Chiquito Romero, entre las cuatro paredes de su casa, con su familia, y analizar todo esto. Nosotros recurrimos al doctor Armando Vergese, deportólogo, el traumatólogo y deportólogo, sobre esta lesión de Chiquito Romero, para conocer fehacientemente
cuál es el grado de la lesión. Esto nos decía hoy en Potencia Deportiva el doctor Armando Vergesi. Bueno, a ver, la rodilla se puede bloquear por varias razones, pero hay una que es fundamental, que es la que produce los bloqueos articulares, que es la ruptura en asa de balde, se llama, del menisco. Esa es una constante. Cuando uno tiene un menisco que se rompe, a ver, supongamos que es una media luna, el menisco es una media luna, cuando se parte por la mitad y se desplaza dentro de la articulación, eso produce un bloqueo de rodilla, es decir, al meterse dentro de los dos cóndilos, al meterse en medio de la rodilla, es como si yo pusiera una piedra en una puerta, no la puedo cerrar. Esto es lo mismo, no se puede estirar. Esa es la razón principal de un bloqueo articular. Eso es una cirugía de urgencia, no porque sea urgente de una cosa grave, sino porque hay que sacar ese pedazo de menisco y que es una cirugía de hora. Yo creo que sí. ¿Cuánto falta para el Mundial? ¿24 días? Sí. Yo creo que sí es una lesión de cuerno, de asa de balde. Yo siempre pongo el ejemplo, acuérdense de Suárez en el Mundial anterior, se operó 20 días antes de jugar y hizo los dos goles que clasificó el Mundial a la ronda siguiente. Un menisco, si operan o mañana, y la capacidad muscular que tiene el muchacho este, que no va a perder nada, puede estar perfectamente, si no es para titular, por lo menos para estar en el plantel. Yo creo que con 20 y pico de días una lesión meniscal anda. Ahí está, el doctor Armando Vergesi dándonos a conocer cuál es la lesión. Lo que uno interpreta es la rodilla, el menisco y en la rotura en la mitad, por eso se llama manija de balde, porque asemeja prácticamente a una manija de balde, que se rompe, entonces eso se va hacia adentro, entonces ahí es donde traba la rodilla y no se puede estirar, como tan claramente nos explicaba el doctor Armando Vergesi en lo que hace a la lesión de Chiquito Romero. Hay que esperar los resultados y todo, pero ya está, inclusive en forma oficial, ya se desafectó. No nos olvidemos, Héctor, de que Sergio Romero se lesiona en el último partido amistoso que tuvo la selección argentina contra España, que pierde 6-1 la selección argentina. ¿Sí? Ahí se lesiona Romero. Hay un traumatismo entra... en rodilla ahí. ¿Cómo? Un golpe, era un traumatismo. Un golpe en la rodilla, exactamente. Se lesiona, entra Caballero, después, bueno, Argentina pierde por 6-1. Hizo una pequeña recuperación, uno intuye, uno cree que no fue buena la recuperación o no fue bueno el entrenamiento, el poco entrenamiento que tuvo Romero en el Manchester United, de que finalmente, recordemos, es suplente de De Gea en el Manchester United, lleva a esto, a que en los primeros entrenamientos de la selección argentina, Romero sienta este problema en la rodilla derecha, el mismo que se había lesionado en ese partido con España. Ahora, ¿es error del cuerpo médico? De no haber hecho un estudio mucho más exhaustivo de la rodilla en el momento de la lesión. ¿Y si Romero no dijo nada también? Claro, a mí me parece que es problema del Manchester. Si en Manchester, de donde él viene, no han comunicado que Romero tenía un problema en su rodilla, me parece que también pasa por ahí. Es cierto que, a ver, lo hemos visto, recién veíamos las imágenes de Romero entrenando. Tranquilamente Romero podría haber, en el momento de la lesión, cuando juegan en el partido ante España... y días posteriores uno sabe si está golpeado o no está golpeado. Bueno, pero aparentemente no sentía ese problema en la rodilla porque, repito, recién veíamos las imágenes, estaba entrenando normalmente. Claro. Hoy sintió una molestia, está bien. Se desafectó. Ahí voy a estar con Marcelo, quien dijo recién de que tal vez no avisó con la seguridad, porque vos tenés el caso de Biglia. Biglia, tanta historia con el Papu Gómez, que el rodillazo, la lesión anterior, etcétera, etcétera, y sin embargo, el primer día que viene de entrenamiento Biglia, entrena a la par de su compañero normalmente. Sí. Cuando vos, ¿qué es lo que pensás? No, va a ser un trabajo diferenciado porque viene... Claro, de... es complicada la lesión. Por eso los jugadores, ¿viste? Héctor, hay una comunicación en este momento y agradezco al profe Dionisio. La semana pasada me comuniqué con Luis García, el kinesiólogo de la Selección Argentina de Fútbol, por esto de los contactos, para tenerlo también acá. ¿Sí? Por una cuestión de proximidad al Mundial, ellos prefieren respetar el cuerpo técnico. Hoy contesta Luis García para este programa, según él,
no llega Romero más allá de los 24 días que dice el doctor y que es legítimo lo que dice también, obviamente, pero no llega Romero y por eso fue desafectado en forma oficial. Claro, lo que nos decía el doctor Armando Vergés es el, digamos, el tiempo de recuperación de este tipo de lesiones, pero claro, cada caso es diferente. Exactamente. Claro, el ejemplo de Suárez, ¿no? Que tuvo la misma lesión y que llegó. ¿Da para llevarlo? Supongamos que se recupere y sigue con lo justo, como decía Armando. Sí, pero si te pones a pensar en da para llevarlo, y con Biglia pasa lo mismo, y con Mercado pasa lo mismo, y con Agüero pasa lo mismo, o sea, están todos lesionados. O sea, da. Di María está por lesionarse. Bueno, sí. Sí, puede ser. Pero no digo. No, bueno, pero no le pasa. Mal. En todos los partidos importantes, Di María se lesiona. Sí. No sea mal. Esta vez va a ser la excepción. Короче, Héctor, Argentina, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Как говорят россияне, Ромеро пиздец. Julián, no. Gracias. No lo puede traducir, no. Buena gracia. Se me cae un ídolo. Es más, si lo pasan en ruso, hagan pip. Ah, bueno. Apa. Tenemos el pip ahí también. Tenemos el pip ahí. ¿Saben qué? A ver, yo con todo esto de las lesiones, de los jugadores lesionados que dicen los muchachos allá por aquel lado, a ver, yo creo que este equipo, esta selección nacional, para salir campeón es psicológico. ¿Por qué? Porque todos tienen sed, ganas de ser protagonista y ganas de ganar un mundial. O sea, Mascherano, Di María, Messi inclusive. Pero para, todos, ¿sabes que la última oportunidad, Julián, todos tienen ganas de salir campeón. Por eso te digo yo, para mí es psicológico. Me quedo con la frase de Julián, pero para que debatamos un poquitito. Sí. Me quedo con esta frase de Julián. Tienen hambre de ganar un mundial, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿era lo mismo para ganarlo ahora o en los mundiales anteriores donde tenían menos edad? Este es su último mundial. Su última oportunidad. Llegó a la final Argentina, ojo, muchos de estos muchachos llegaron a la final, sí, no la ganaron, pero en porque era por abajo. En digamos. La Argentina vos sabés que el subcampeón lo hiciste. Decime el segundo del Mundial 86. Está todo bien, pero Argentina, convengamos, a Alemania no le gana, fue por mala suerte, digamos, en la final con Alemania. Jugó bárbaro la final. Y Romero fue figura. Jugó bien la final, Romero fue figura, sin duda, eso es indiscutible. Ahora, lo que dice Julián y la cuestión de la presión psicológica tiene mucho que ver, y ahora sobre todo teniendo en cuenta que a todo esto, muchachos, es el último, es la última oportunidad, en serio. Yo creo que acá va a haber otro despegue, pero bueno, eso será para Qatar, porque va a haber jugadores que... Sí, jugadores nuevos de estos, bueno, son pocos. Incluso, Pavón y Lo Celso son los más chicos, tienen 22 años. Incluso podemos ir hablando... Después todo el resto tiene más de 30. ¿De quién podría ser el heredero de Messi? No, me parece muy pronto. Yo creo que respecto a lo psicológico es muy importante. Es cierto que creo que todos los clubes y todas las selecciones deben tener su lugar donde hay un psicólogo, donde hay un acompañamiento. Ahora, algo en lo futbolístico está pasando o ha pasado. Porque yo creo que lo psicológico, después del Mundial que pierde en Brasil, Copa América y Copa América Centenario, ya tendría que haber actuado el psicólogo. Y no lo hizo tampoco, o lo hizo, pero en lo futbolístico volvió a fallar Argentina. En lo futbolístico, o sea, volvió a fallar. Estoy hablando que busquen un profesional. Pero estoy hablando es yo que debe tenerlo el profesional. Que pasa por la cabeza de cada uno de los jugadores que pero han sido en lo futbolístico. No, bueno, pero pasa por ahí. El psicólogo es no todo. Juega fútbol. Bueno, ahí está. Todo. Está bien, ahí está. Por eso. Katia. Exactamente, hay que hacer goles. Decinos bueno, que hay que poner una pausita, un respiro acá en el programa. Спокойно, спокойно, люди, все будет нормально. ¿Знаешь, Héctor, что говорит русский о чемпионат мира по Аргентине? Об Аргентине? Diga. Что Месси оставил Икарди без чемпионата. Bueno, que le gustaba Icardi en la selección. Claro. Los rusos dicen que Messi dejó a Icardi sin campeonato. Nos vamos a ir a la pausa. Le dejo este título por lo menos un segundito, 10 segunditos. Jugador ¿por qué River deja ir a Quinteros a Colombia y no Armani? Y Armani no ante esta lesión de Nahuel Guzmán. No, de Sergio Romero. Perdón, de Sergio Romero. ¿Está confirmado? ¿Está confirmado? Hasta ahora. Sí, mañana ataca Armani. ¿Está bien o está mal eso? No, para mí está mal. Sí, está mal. Para mí está bien que
no deje, porque River tiene que salir primero mañana jugando frente a Flamengo. Espera, el Mundial todavía no comenzó. La selección es sagrada. El viernes se van a sumar todos. Recién ahí va a tener completo el plantel. Un día. ¿Y si se lesiona? Nah. Exacto. ¿Si se lesiona mañana? Bueno. Escúchame. Bueno, lo convocarán a Marchesín, que está bien. Ahí está el dilema. Mesa que más aplaude. Minuto, por favor, minuto. Vamos a ir a la pausa. Enseguida continuamos. Yo ya tengo el bingo lobo. Ya se van a enterar de los premios y todo. En esta pausa. Ya volvemos, dale. El 67º bingo televisado del Lobo. Sorteamos 18 automóviles y 2 camionetas 0 kilómetro. Además, tenés premios extras con el número de tu cartón. Sortea el 27 de mayo. Dale, compra tu cartón a 500 pesos y ganá con el bingo de los jujeños. El evento deportivo más popular del norte argentino. Miles de atletas dicen presente cada año. Profesionales y amateurs, grandes y chicos, todos reunidos para disfrutar de una gran fiesta atlética. Correla, 12º Maratón El Tribuno de Jujuy, 10 de junio. Inscripción www.maratoneltribuno.com.ar. Informes en Belgrano 246, teléfono 4-23-7800. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. La madre, la niña. Mesa que más aplauda. ¿Qué va? Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le manda, la niña. Lo único que falta es que yo diga, llegó el carnaval. No. Pero, a ver, ¿todos pusieron a Mesa en la selección? Enseguida ya van a entrar los papelitos. Recuerden que, bueno, acá hay que hacer, y lo podemos debatir en el aire también, porque más de uno puede haber puesto Chiquito Romero, que obviamente que no va a estar, bueno, en eso vamos a enmendar, era, ¿cierto? Se estaría ni pastable la Malinca Baromero. ¿Cómo? Y año pastable la Malinca Baromero. Baromero, dice. Dijo Baromero. Bueno, Baromero lo sonó ahora para también. Lo llamaron. Así como llamaron tanto a Armani, a Rulli también. Y bueno, finalmente, en esta cumplió con la palabra. Para mí, los periodistas de Buenos Aires. No, por eso digo. Lo mismo que fue con Armani, estaban haciendo la misma historia con Baromero. Eso es rosca. Disculpame. Eso es rosca. Vos estás haciendo Svanil y Chilabertu. Lo mismo que se nombra que si no va Biglio, si Biglio no llega con la lesión, ya supuestamente Sampaoli ha llamado, dijo a un jugador, a un volante, preparate, tené cuidado, no hagas nada, no digas nada a la prensa, porque Pablo Pérez puede ser que llegue. No, ahora, hasta el 4 de junio tiene posibilidades de cambiar la lista o uno de los jugadores. Sí, puede ser cualquiera. Una lesión como esta que tuvo Romero. Pero puede ser cualquiera, por más que no haya estado en los 35. Es verdad. No, está bien, pero me refiero que algo tiene que pasar, algo así como lo de Romero en el día de hoy, para que llame otros jugadores. Yo no creo que Sampaoli, ya que dio la lista de 23... cambia ahora sobre la marcha, quiero creer. No, ahora, no, después de escucharlo a Sampaoli realmente el lunes, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Por el solo hecho de que Julián López igual estaba arrancando re mal ya la selección, digamos. Con esta baja de Romero, que también denota, creo, los nervios que pueden llegar a ver, la competencia que existe. Y también por ahí lo indeciso que uno ve a lo que es el entrenador. ¿Puede decir que se puso nervioso Romero con la situación de Armani? Y yo creo que no te debe agradar que todo el mundo quiera Armani, que lo tiene como titular, más allá de los mundiales que tiene. Sí. Que Tres mundiales tenía Romero. De hecho, Romero cuando llega a la Argentina dice, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? Vengo atajando bien, en la selección nunca fallé. Se destaca. Viste que me gustó lo que dijo Romero apenas llegó, porque enfrentó a la prensa y dijo, bueno, ustedes, ahí está, deben estar contentos ahora que Romero se lesiona. Sí. No, ahora Silvia, pero voy a quedarme con algo. Cuando llegó Romero a la Argentina, dijo,
entrené a la par de De Gea como si fuese titular. O sea, como que yo te diga, entrené, estoy al lado de Héctor López conduciendo, sí, pero soy un penalista, o sea. Es lo mismo, sí, es una locura lo que te decís. Por eso, justamente. Una cosa justamente, es entrenar, otra cosa es jugar los 90 minutos todos los días. Bueno, pero es jugar en la selección argentina. La selección rindió, Nico. En la selección rindió, ¿por qué lo cuestionás en la selección? En la selección el último parto de Mendoza se comió 3 o 4 y tuvo que salir lesionado. Estamos hablando del Mundial. Estamos hablando del Mundial. Después Caballero fue peor que Romero. Bueno, ¿sabés por qué está peleagudo el tema del arquero? Porque error del arquero es gol. Sí, es una de las... Pero ¿cuántas veces se dice? Por ahí muchos van a venir a decir, acordate cuando llegó el Tata Brown a la selección, que no tenía equipo en el 86 para que juegue con Bilardo, pero al fin y al cabo es jugador de campo. Hay una columna, digamos, vertebral, ¿no?, en los equipos de fútbol. Sí. Comienza con el arquero, y para mí el arquero era Romero. Claro. Dentro de la selección. Entonces respetemos esa columna vertebral. Así es. Bueno, pero no me dijeron si está bien que Armani siga en River o no. Para mí no, debería estar ahora. Rápidamente Don Ofre hablar con el presidente de la AFA y decirle... ¿Cuál es la urgencia? Armani, y que viene el Mundial, Silvia, lo mismo que vos decías el otro día. Messi se fue a cumplir con alguien que lo patrocina. No, hermano, yo no decía... La selección, ahora, la cita más importante, primer Mundial de Armani, ¿cómo no va a estar ahora? Convengamos acá una cosa. Ni siquiera conoce a los compañeros, claro, Armani. Entonces tiene que estar ahora, Armani. Entramos en la dicotomía, si se quiere, ¿no? Porque supongamos que el Barça hubiese llegado a la final de la Champions, que se juega este sábado. ¿Messi dejaba de jugar en el Barça? Y no. Yo la verdad no hubiese dejado. Pero debería. Sí. Pero es un día. Bueno, le queremos agradecer a Sporting, que también nos acompaña con la camiseta, con la pelota. Hacete un jueguito, Julián, con la pelota. De cabeza. Hacete un jueguito. Ahí tiene otro, ¿no? Ahí tiene otro. Vamos así, entonces. Cuidado. Aquí está el bendito sobre. Sí. No. Pará. Vamos a acabar con la gente. Pará. Que está bien cerrado. Vení, dame el primer plano acá. Lacrado, Sí. Está... Eran los 12 que quedaban afuera, no los 23. ¿Vos? ¿Los 12? Se está viendo por no todo el mundo. No me acuerdo mi lista. No. No se acuerda la lista. Pará. Es que ese día la prenda, ese digamos? Día me marearon. La producción va a decir. ¿Cuál era la prenda? Marcela. Marcelo, ya pensamos. La producción, amigo Ramonda. Sí, a ver. Ramonda. Sí. Vení acá. Dice Nico. ¿O no dice Nico ahí? ¿Eh? Nico Ramonda. ¿Bien? Sí. Bueno. Ni conocerlo. Arquero Guzmán. Quedaba afuera. A ver, necesito que vaya anotando Vicky, por favor. Arquero Guzmán. O sea, está bien. Sí. Ah, bueno, ahora. No, a ver, pero pará. Sí, es para todos. Quedaba afuera. Por eso. Quedó afuera. Una de las productoras está bien. El horno. Quedó afuera. Recordemos. Había quedado afuera. Quedó afuera. Recordemos que tenían que anotar los 12 que quedaban afuera. Sí. Porque eran 35, quedan 23 adentro, 12 afuera. Dentro de los 12, Nico Ramonda pone Guzmán, el arquero, pero está bien porque dijimos que ahora íbamos a hacer la excepción por lo de Chiquito Romero. En los defensores, dame el primer plano de Nico. En los defensores que quedaba afuera, Ansaldi. O sea, pone perdió. Ramonda ahí, 1. Sí, era uno de los adornitos. Pesela. Sí. Funes Mori. Sí. Le pegó. Y Rojo. Bueno, ahí Rojo también. Ya tiene dos, digamos, ¿no? Más dos. Ah, Rojo. En el medio campo. No. Enzo Pérez. En calzoncillo por la pata. Pablo Pérez. Sí. Está desnudo. Bataglia y Mesa. Bueno, hay Mesa. Tres. Y en los delanteros, Martínez, Perotti y Cardi. Está bien. Tres nada más. Bien, aprobó. Bueno, muy bien. Tres. Ahora, perdón a la producción. Si María Belén Córdoba puso 23. No, lo vamos. Si María Belén Córdoba puso 23, es ella la que la paga prenda. La prenda por no interpretar la consigna. Claro. No, está bien. Por la falta de interpretación de texto. Digo, vamos ahora a Marcelo Reinaga. Acá está. Bien. Quiero pruebas. Y a las pruebas me remito, ahí está. Marcelo Reinaga. Es mi letra. Silencio, Marcelo Reinaga dice que queda fuera. Nahuel Guzmán. ¿Está bien? Dame el primer plano de Marcelo Reinaga. Ahí estoy. Bueno, está Funes Mori, Pesela, Ansaldi
Paredes, Enzo Pérez, Bataglia, Mesa, dos, Perotti, Icardi, Martínez, dos. Bueno, casi similar a dos. Hasta ahora va perdiendo Nico. Hasta ahora Nico. Hasta que llegue a mí. 24 puso. Ahí está. No, era mía esa. Silvia Vela. Silvia Vela. Esa era mía, la más prolija. Silvia Vela. Ah, bueno. Más prolija. Yo imagino que no se copiaron. Sí, era por cuestión de prolijidad, era por cuestión de acertarle a los nombres, digamos. Sí. Me acaba de llamar la Lotería Nacional para alquilarnos el sobre. Bueno, atención, Silvia Vela. Primer plano de Silvia Alicia. Guzmán. Bien. Reíste, Funes Mori. Pesela. Ansaldi, uno. Bataglia, Pablo Pérez, Mesa, dos. Enzo Pérez, Martínez, Perotti, Paredes y Icardi. Se copiaron la lista. ¿Quién se copió la lista? Sí. ¿Eh? Se copiaron la lista. Se copiaron la lista. Bueno. ¿Quién se copió la lista? Muy bien. Vamos a ver. Vos empezás a hacer denuncia porque te veo corriendo. Sigue perdiendo, Nico. No, mirá lo que es esa lista. Nosotros compartimos todo con los televidentes. ¿Qué es la lista de López? Alguien que entienda castellano, eso, por favor. Héctor, onda pisao paruski. Onda pisao paruski, eta. Julián López, ahí está, ¿eh? Julián. Yo quiero creer que no lo puso Bataglia afuera, ¿no? Porque la semana pasada dijo que Bataglia estaba. ¿Sí? Julián López dijo que quedaba fuera. A ver. Armani. Uno. Funes Mori. Pesela. Ansaldi. Dos. Dos. Pablo Pérez. Enzo Pérez. Martínez. Perotti. Paredes. Icardi. Centurión. Y Pizarro. Dos. Dos. Bien, Julián. Entre los indios, zafaste. Esa. Ahora, ¿por qué lo aplauden, digo yo? No entiendo. Porque estamos zafando, porque Nico hasta ahora pierde. Hay gol acá, ¿eh? Sí, hay gol, porque vengo hay gol. Yo. En el celular de Belén hay gol. Belén Córdoba. ¿Son 12 o cuántos puse? 148. Puse la lista acá de todas las selecciones yo. Atención. Belén Córdoba. Bonseman. Nahuel Guzmán. Pesela. Funes Mori. Ansaldi. Maxi Mesa. Bataglia, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Leandro Paredes, Perotti, Icardi y Lautaro Martínez. ¡Se copiaron la lista, viejo! No, yo me jugué. ¡Esta Nietzsche! ¡Falta uno! Con Julián no hay ni coincidencias para nada. Mirá la producción. Mirá lo que es Héctor López, por Dios. Peor que ¿qué pautado lo ¿Ese cortó? Es tuyo, Héctor. No, Héctor. Esto me lo dio noticia el pautado. Bueno, Guzmán, Ansaldi, Pesela, Funes Mori. Paredes, Pablo Pérez, Bataglia Mesa, Icardi, Perotti Martínez. No se conoce la letra. Lo que escribió. ¿Qué es la posta? ¿Cómo sabemos que esa es la? No mostraste. A ver. No se entiende la letra, hermano. Héctor, esta ni pravda, esta te ha pisado, ya te veo video. Está haciendo trampa, dice. Ya te veo video acá, te ha pisado. Guzmán, Ansaldi, dice que te van a ver. Funes Mori, Paredes, Pablo Pérez, Bataglia. Mesa. Bataglia es doble T, ¿no? Mesa. Ah, bueno. Mesa. Profesor. Ah, bueno, profesor. Está. ¿Cuántos? Bueno. ¿Quién perdió? ¿Quién va a ir a la prenda? Vicky. Nico. ¿Cuál es la prenda? Ramón. ¿Qué tiene? Ramón. Tiene que volver caminando al Libertador. Nicolás Ramonda. Dame el primer plano. Nicolás Ramonda tiene que ir unos de estos días, probablemente el sábado. ¡Apa! Entre 7 de la tarde y 8 de la noche, vestida de la Cipriana. Ningún problema. Y pasear por la peatonal, bien maquillado, bien. Con eso. Bueno, hay que llamar a la Cipriana y decirle que nos pase el atuendo. Me acaba de pasar la producción eso. Ningún problema. Y lo vamos a filmar, obviamente, claro. para mostrarle que se cumplió la promesa. En vivo. La transmisión en vivo va a ser. Bueno, 21-36. No se la jugó ninguno, viejo. Ninguno. ¿Por se qué la jugó? Si no, ninguno. Era, escúchame. Se copiaron acá, la lista todos. No, discúlpame, esto no es jugársela. Voy a cumplir la prenda. Héctor, me vas a usar los porotos que te gané en el pica-pica de ese. ¿Dónde están? Sí.
Mesa, te dije. El único que lo puso a Mesa. Armani lo salvó a la mujer. ¿Querés que tenga las estadísticas de Atlético Nacional de Medellín, de Armani, de antes, de River? ¿Tenés las estadísticas ahí? No, pero lo salvó la mujer, porque Silvita, vos lo defendés, que lo salvó la mujer. Sí, lo salvó la mujer. Para ver, ¿por qué decís vos? A ver. Nico. 249 partidos Armani jugando con Atlético Nacional. Hoy siendo para mí el mejor arquero de la Argentina. 13 títulos ganados. 13. ¿En dónde? Títulos ganados. Atlético Nacional de Medellín. Una el equipo tiene, Colombia, más importante. Perdón. Sí, de Colombia. Ah. 13 títulos ganados. Es el jugador que más títulos tiene en Atlético Nacional de Medellín. Oh. 7 veces fue elegido el mejor arquero de América. ¿Eh? ¿Sí? Mejor arquero de la Liga 2015-2016. ¿En qué ubicación del mundo está Colombia en lo futbolístico? Escuchá, hoy es mejor que Argentina para mí Colombia. 249 presencias en Atlético Nacional de Medellín. 245 como titular. 137 victorias de Armani, 57 empates, Colombia 56 derrotas. Tardísimo. Hizo lo de ver y Roma, 206 goles recibió Armani, 108 veces tuvo el arco invicto. Bueno, ya. Y lo salvó a la mujer. Ahí está. Pero espera, entonces, ¿por qué? A ver, Nico, te puedo hacer una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. Los dos. Sí. Ahí. Uy, todas esas estadísticas espectaculares. Sí. ¿Por qué se vino a atajar a River? Porque Sampaoli le dijo que se vino a atajar a River. Nacional de Medellín es más equipo del Torino, y es verdad. Es el mejor arquero hoy de la Argentina. No te niego el mejor momento, no te niego el momento de Armani, pero tampoco es que Armani era más que Romero para ser titular en la selección. Ya Romero ahora se lesionó, ahora ya está. Pero yo no dije eso, que Armani era mejor arquero. Bueno, vos decís que Armani tiene que ser titular. Yo estoy diciendo que por el momento, de hecho, yo insisto con esto, con este concepto, los jugadores se basan de momentos. Sí, totalmente de acuerdo. Es el momento de Mesa, es el momento de Armani, es el momento de Pavón. ¿Le guste o no le guste? Bueno, ¿le Armani, guste o no le guste? Armani ya, lo de llevó. Romero, ya está. Lo de Di María, ya está. Ustedes dos están en contra de la selección argentina. La mujer de Armani le llevó una medium y ahí salió a flote. La mujer de Armani. Bueno, a ver, danos un poco de paz, bajemos un cambio. Luigi, posi... Если сейчас у вечера будет бокс здесь, в канале. ¿Qué sería? Va a haber boxeo después de las 10 de la noche. Nico, perdiste y punto. Ya está. Muy bien, si vos lo decís, yo estoy tranquilo. Yo apoyo la cabeza de moda tranquilo. Pero entonces quedamos de acuerdo que, proceso que muchos van a quedar afuera ahora y que en Qatar... Va a ir prácticamente, yo creo que va a ir Messi solo, ¿no? De estos jugadores, y van a ir varios nuevos. Y por supuesto también, bueno, no se acuerda Belén, pero... No, acá tengo la lista, digamos, los que tienen 20 y posiblemente puedan llegar a estar. 28 Rojo, Salio también, Mesa tiene 26, 24 Dybala, Vanega tiene 29, que está más cerca de los 30, Acuña 26, Tagliafico y Lanzini tienen 25, los más jovencitos son los Celso y Pavón, el resto tiene 30, que son 12. No, pará, tampoco diga el resto, como si 30 no, años no, pero fuera. Porque tienen más de 30, Caballero tiene 36, Armani tiene 31, Mercado tiene 31, Ansaldi tiene 31, Otamendi tiene 30, Mascherano 34, Biglia 32. Gol. Otro gol. Sí. Messi tiene 30, Di María 30, Agüero 30 y Higuaín 30. Ya están 12, digamos, de que van a tener 34 años ya. Después ya fue su último mundial. A mí se me preocupa dentro de 24 días. ¿Sabes lo bueno? Además, 14 son debutantes de lo que es jugar mundial. Sí. No hemos tocado lo que dijo jugadores. Sampaoli de jugadores polifuncionales. Bueno, el por jugador favor, polifuncional. Sampaoli. Por favor, deja de vender humo ya. El inodoro va en el baño, Sampaoli. El inodoro va en el baño, Sampaoli. Se supone que vas a empezar a poner... ¿Vos sabés que rescato algo de la conferencia de prensa de Sampaoli? ¿Ah, sí? ¿Ah, rescataste algo? No, hablando de los jugadores. El sistema táctico rescató. No, tampoco. Estoy hablando de que va a tratar de toda la característica de juego que tiene cada uno del jugador, va a tratar de que sobresalga.
para este mundial. Más vale. Sí, no queda otra. ¿Sabes lo que rescato de San Paolo de esa conferencia de prensa? Que le gustan los redonditos de ricota. Estamos todos locos. Estamos hablando de jugadores polifuncionales, Julián. Estamos hablando de él se basó en llevar a Ansaldi. Porque ¿cómo dice? Va a poner el fondo, está loco ese tipo. No va a poner 3-3-3-1, ese va a ser el esquema. 4-4-2, ¿cómo 2-3-3-2? Los jugadores a los gritos le piden jugar con 4 en el fondo. Y este 3, sale como va a jugar 2-3-1. Ese va a ser el. ¿Ustedes creen que va a ser? No se inventa nada en el fútbol, ya está inventado nada en el fútbol. No se inventa nada. Ahora, porque no quiere decir 4-4-2, para no ser básico. Ahora él dice, no, 2-3-3-2. Dejemos de inventar. Para mí también son 5 en el fondo. Jugadores polifuncionales. Son 5 en el fondo. ¿Qué me decías hoy de Magallán, Belén? Que lo vendieron a Magallán, para mí va a estar en Qatar, es uno de la lista seguramente, 9 millones. Me preocupa Rusia, no Qatar. Bueno, no, porque Rusia... El frío de Rusia antes que el calor de Qatar. No, porque yo dije de mi lista de proyección. ¿Sabes por qué decía eso? Porque cuando le preguntamos qué jugador llevaría a este mundial, ella dijo Magallán. Para proyectar. Si ya está tan... Claro, pero ahora... Entonces, vieron que lo vendieron a Magallán en 9 millones y medio de euros al Ajax de Holanda. Tengo razón, va a jugar el Qatar. Armani se va a Europa. Quiero hacer una pequeña reflexión. Sí. La experiencia, acá vengan. Sí. Vengan. Todos se sorprenden cuando dice Sampaoli que va 2-3-3-2. Sí. Los equipos de las selecciones argentinas de años anteriores jugaban dos atrás o uno atrás y todos adelante. No había tanta táctica. ¿Es cierto o no es cierto? Esperen, me baso en la historia. ¿Vos creés que Sampaoli va a jugar con dos atrás? No. Te dice 2-3-3-2, pero te va a poner 5 atrás, 3 en el medio, 2 adelante. No te hagas el innovador. ¿Me puedo llevar esta pelota para las águilas? Llévate la pelota para las águilas. Gracias a todos por habernos acompañado. El próximo martes juega la selección argentina con Haití. Traeremos novedades, por supuesto, desde la Bombonera. Haití a las 8 de la noche el partido. Israel, lógicamente, también para acá, para analizarlo, por supuesto, también. Gracias a todos. Que la pasen bien. Otro programa se ha consumido de Canal 7 es Mundial. Será hasta el próximo viernes. Chao. Chao. Que comience la fiesta. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando la niña. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando la niña. Sa, ya tú sa.